estoy aquí en un lago patagónico y quiero repasar un poquito historias que la gente me ha ido contando en este viaje haciendo la Ruta 40 por la Patagonia. Y la Patagonia argentina, al igual que otras regiones del país, tienen historias que tienen que ver con mitos urbanos, con fantasmas, con leyendas. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Daniel Besone, aunque todos me dicen Tito. Y junto a mi mujer Graciela y a mi auto chiquito, un Citroën C3, recorrimos en su totalidad la Ruta 40. Amigos enamorados de la ruta, bienvenidos a un video más. Estoy justo al lado de la Ruta 40, pero en realidad no voy a hablar hoy de la Ruta 40. Voy a hablar de este volcán que tengo a mis espaldas, del volcán Lanín, que está lleno de mitos urbanos, de leyendas. ¿Me acompañan al ver el video? Hay mucho viento, acá no se los puedo ir contando. Así que voy a tratar de grabarlo en algún lugar donde no tenga tanto viento y salga más clara el audio, el sonido. Tengo dos historias muy interesantes para contarle sobre el volcán Lanín que tengo aquí a mis espaldas sobre la Ruta 40. Ahí lo tengo a lo lejos, estoy parado sobre la Ruta 40. Tal vez un poquito el viento esté saliendo, lo tengo a lo lejos. Es el volcán Lanín. En realidad no me detuve más cerca de Junín de los Andes para tomar algunas fotografías, se suele ver un poquito mejor. Aquí lo estamos divisando desde la Ruta 40 pasando Junín de los Andes. Les voy a contar un poquito de este volcán Lanín que tengo a mis espaldas. Decían los pueblos originarios de esta zona que el volcán estaba protegido por Pillán. ¿Quién era Pillán? Como una especie de espíritu, como una especie de dios supremo, como una especie de protector. El Pillán habita ahí, dentro del volcán. El Pillán es el encargado de proteger a la naturaleza. Algo así como que si nosotros le hacemos daño a la naturaleza, sale Pillán, o nos vigila Pillán desde ahí, desde el volcán Lanín, y cae con todo su poder sobre nosotros. Se cuenta que en algún momento habitaba por esta zona del volcán Lanín una tribu que se llamaba Huaquimil. Esta tribu, la tribu Huaquimil, vivían cuidando la naturaleza, entonces el volcán Lanín no les hacía daño. El volcán que protegía la naturaleza no les hacía daño, pero un día los más jóvenes de la tribu, de los Huaquimil, salieron a cazar por esta región. Entonces mataron de manera innecesaria, no mataban para alimentarse, sino mataban animales de esta región de manera innecesaria. Dicen que el volcán se enojó, entonces entró en erupción. Huilefún era la mujer más bella de la tribu, era la hija del cacique de la tribu. El volcán le pidió a la tribu que para cesar con su incesante lava volcánica que estaba arrojando sobre esta región, quería el alma de Huilefún, quería que le entregaran a la mujer más bella de la tribu. Así, si cumplían la promesa, le iban a dejar de largar lava, iba a dejar de erupcionar el volcán que estaba a punto de sepultar a la tribu. Quechuán era el joven más aguerrido, era el joven más
musculoso, algo así como esos chicos que ahora se pasan horas en el gimnasio. Era el más bello, el más aguerrido de la tribu. Él era el encargado de obsequiarle al volcán Lanín, al volcán que tengo a mis espaldas, el alma de Huile Fun, la joven más bella que el volcán pedía como ofrenda para cesar de largar lava. El joven se cargó a la jovencita en sus hombros, la llevaba así, cargada a los hombros, y empezó a trepar el volcán. Empezó a trepar el volcán que estaba largando lava. Imagínense lo difícil que era esa tarea. Cuando el joven iba llegando prácticamente a la cima del volcán, desde el interior surge un águila enorme, un águila inmensa, que con sus garras levanta a la jovencita, a la más bella de la tribu, y la arroja en el cráter del volcán. Dicen que por esa ofrenda, a los pocos días, gracias a una nevada, dejó de lanzar lava, dejó de erupcionar el volcán Lanín. Dice también la leyenda que gracias a la ofrenda de esa jovencita, desde entonces el volcán no erupciona, desde entonces el volcán está inactivo. Pero hay una tarea que nosotros tenemos que cumplir. Tenemos que cuidar a la naturaleza. No tenemos que dañar a la naturaleza que está cerca del volcán Lanín. Quizás todo lo que se dice sobre el volcán Lanín sea simplemente una leyenda. Quizás sea simplemente un mito urbano que circula entre los pobladores de la Patagonia. Pero usted, ¿se animaría a desafiar a la naturaleza? ¿Usted se animaría a hacerle daño a la naturaleza y que ese volcán lo vuelva a atacar? Bien, amigos, sobre su majestad, sobre la Ruta 40, llegamos al final de un video más. Un video un poquito diferente al resto. Espero que les haya gustado y nos vemos dentro de unos días con un video nuevo. Chau, chau. Parado en un hotel, a punto de continuar esta etapa 10. En realidad, yo me adelanté en el día 9, el día de la etapa 9, me adelanté unos kilómetros y vine hasta Las Lajas. Estoy en Las Lajas, a punto de continuar la etapa 10. Y después de la etapa 10 viene la etapa 11. Y estoy mirando los autos que pasan allá por la Ruta 40, por su majestad. Y les voy a confesar algo, por ahí uno, y ustedes que son viajeros lo van a entender, por ahí tenemos un poquito de incertidumbre y, por qué no, de miedo. Se viene una etapa que muchos consideran una de las más complicadas de la Ruta 40. Sin lugar a dudas, la más difícil de la Ruta 40 es el Abra de la Cay, y yo lo hice el año pasado. Si usted aún no vio el video, está en este canal, en Enamórate de la Ruta. Pero ahora se viene una etapa que muchos de los viajeros, en los grupos de viajeros de la Ruta 40, consideran complicada. Son 88 kilómetros de ripio entrando a la provincia de Mendoza, que suelen estar en mal estado. Por ahí el estado depende de si pasó la motoniveladora, si no pasó, si llovió, si no llovió. Pero todos coinciden que es un tramo bravo de la ruta. En este viaje hice el tramo del Cabo Vírgenes, el kilómetro cero, por el ripio. Hice los 72 kilómetros que hay de ripio en el tramo previo a Río Turbio. E hice los 78, los llamados 72 malditos rumbo a Gobernador Gregores. Pero nos toca mañana, y, o sea, en realidad estaba planificado para pasado mañana, pero seguramente hemos avanzado más de lo normal, así que seguramente lo voy a hacer mañana. Y hay por ahí miedos, incertidumbres, pero vamos a tratar de hacer lo correcto, de manejar bien, de cuidar el auto y de cumplir con este objetivo. Creo que si la Ruta 40 fuera fácil, los viajeros no lo ocuparíamos tanto tiempo en tratar de recorrerla, en tratar de trazarla. Así que bueno, yo soy una persona
creyente. Me voy a, como siempre lo hago, rezar un poco, encomendarme a Dios y tratar de hacer la etapa lo mejor posible. Sí, hay esos temores lógicos. Seguramente esta noche va a estar ahí en la mente esa etapa del viaje, la etapa del ripio. Algunos le han puesto 4 o 5 horas para hacerlo, pero lo han logrado, al tramo conocido como la pasarela. Así que bueno, me voy a bañar, a cenar y tratar mañana de estar descansado con la mente en limpio para hacer este tramo. Chuan era el joven más bello, más fornido. ¿Vio como esos muchachos que ahora pasan horas en el gimnasio haciendo pesas, haciendo bíceps, abdominales? Así era, grandote, el joven Quechuan. Él era el más bello de la tribu, era el encargado de llevar la ofrenda de Huilefún. Ahora vamos, si no hay nadie.